Sí, mira, todo esto surge el año pasado, ya cuando empezaron con el tema de Curán, de que amenazaba con cosas, ahí empezamos a ver, sí, ¿qué pasa? ¿Qué está amenazando? ¿Qué hay para que estén de esa forma, que yo voy a contar todo, que pareciendo una banda de delincuentes que se están destapando los pies? Entonces, eso me llevó a empezar a hacer algunas averiguaciones por mi parte, por ejemplo. O sea, yo todos los datos que tengo los saco del mismo grupo de consejeros, del mismo grupo de ellos. O sea, no, yo no tengo un servicio de inteligencia que me aporta datos ni nada. Era Vox Populi todo lo que pasaba ahí. Todo el mundo lo conocía. Por eso te digo que ahora, yo te escuchaba hace un rato cuando hacen alguna introducción de la nueva gestión, la nueva gestión. Lo único que está en la nueva gestión, creo, es el presidente, porque los demás están todos. O sea, el cambio brusco de actitud que tuvieron, obviamente que obedece a una sola persona. Bien, Fausto, no sé si usted hace la misma lectura. Hoy los cañones, la tensión están Hola. puestos. Sí, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Bien. Decía, hoy la mirada está centrada en el exgerente del contador Foresi, pero la pregunta es, usted que es un empresario aquí en la zona, si usted tiene un gerente, me imagino que el control suyo sobre el gerente debe existir, si no hay una parte del eslabón que se rompe en cuanto al control que se debe ejercer. Digo, usted cree, y esta es una No, pero opinión escúcheme, personal, disculpe digo, que te ponga, pero es como sí. se movían ellos. Pues ellos siempre se movían en grupo, nunca se movían solos. Bien. ¿Me entiendes? Ellos donde iban, iba el gerente, iba el presidente, el vicepresidente, el secretario, iban siempre tres, cuatro personas. O sea, no pueden decir ahora que yo qué sé yo, por ahí lo hago como chiste, decir, bueno, nos fuimos, dejamos la casa cerrada, le dejamos la llave y nos olvidamos el boxer adentro y nos hizo un desastre. O sea, no es así la cosa. No pueden desconocer lo que hacía de semejante magnitud, porque te digo, los datos que teníamos nosotros en noviembre, en diciembre, era la mitad de lo que le salía a la cooperativa a lo que cobraba este señor Foresi, ¿me entendés? Sí. Pagar una cifra semejante a, no sé, en Jesús María cuántas empresas hay que puedan facturar o ganar, mucho menos lo que ganaba una sola persona, a la cual vos calculas que nosotros el costo de la energía este último tiempo nos hace transpirar sangre a todos los empresarios, a todos los comerciantes, desde el más chiquito hasta el más grande. Sí. ¿Usted cree que, porque la cooperativa ahora se ha manifestado con este déficit de 40 millones, que bueno, ha tenido que recortar todo tipo de subsidios y demás, es más, un 30% se le hacía a los clubes por la contención social, digo, no habrá que apuntar para otro lado lo que gana un consejero, lo que ganaba, digo, antes de quitar subsidios a entidades tan nobles, digo, ¿no le parece que, como pasa en el gobierno, habría que disminuir la planta o los costos, si se quiere, operativos de consejeros, que algunos ni van a las reuniones, ¿no? Yo sinceramente te digo, no conozco mucho por menores porque tenía que estar adentro, o sea, sería muy malo de mi parte opinar al respecto porque no sé ni siquiera cuáles son los subsidios que se destinan los clubes y qué sé yo. Lo que sí estoy seguro, que nos parecía una barbaridad los 380 mil pesos que decía que salía la cooperativa de gerentes, porque para que vos tengas una idea, un gerente de un banco privado cobra en el orden de los 100, 120 mil pesos. O sea, que Sí. nosotros hayamos puesto. Recuerda que yo soy un consumidor, o sea, yo, mi pequeña empresa, entre todos los comercios que tenemos, pagamos más o menos 100 mil pesos de luz en promedio al mes. Es decir, 7 meses, 8 meses de lo que yo, casi lo que yo pago en el año, se lo lleva una sola persona. No sé, eso es lo que no está claro. ¿Cómo puede ser que eso salga a la luz ahora? Y yo agradezco que esto haya salido a la luz, porque vos imagínate que yo en ese momento que hice esa denuncia pública hace más de un mes, Sí. puse la cara y me jugué pensando que esto, porque tenemos que empezar a pensar como ciudadanos, ya como que tenemos derechos. O sea, no puede ser que dejemos todo librado a un puñado de gente que hagan lo que quieran con nuestro dinero. Vos imagínate que compraban
10 millones de pesos, 15 millones de pesos, 3 millones de pesos para hacer un galpón, que ahora parece ser que es más chico que... O sea, todo lo que yo dije en la oportunidad que hice esa denuncia pública es muy poco a lo que salió ayer a la luz, ¿me entiendes? Y sí, eso sí. Es muy bueno que nosotros lo conozcamos, porque siempre, mira, el país está como está, en gran parte por culpa de nosotros que no nos involucramos, nadie se involucra. Todos dejan, delegan en gente, que hay mucha gente que tiene muy buena fe y hace todo para cambiar las cosas. Pero hay mucha gente que está en lugares y a las pruebas, me remito. O sea, vos fíjate que hay en el consejo, hay gente que dicen que hace como 30 años que están. Sí. Un consejero suplente, por ejemplo, se dio a conocer, Fausto, llega a los 20 mil pesos. 29 mil pesos. Suplente, suplente. Viste, son cosas que hay que empezar a rever, porque 29 mil pesos equivale a 10 familias que pagan casi 3 mil pesos, que es mucho, una bolita de luz. Sí. O sea, cuando vos ves así, en esa cifra, la magnitud que implica en familia, y te vas dando cuenta que mantener un consejo de ese tamaño, que no creo que no es grande, no lo conozco bien, pero ya, si vamos a casi 800 mil pesos por mes que se lleva una sola persona, no puede ser que se haya descubierto ahora. ¿Cómo puede ser que firmaba el recibo? O sea, al gerente, ¿quién se lo firmaba al recibo de sueldo? Claro. Sí, es clarito esto. Yo estuve de presidente en el centro comercial, el recibo de sueldo lo firmaba yo. O sea, yo no podría ser ajeno a lo que cobraba alguno de los secretarios que tenía ahí. Ni en mi empresa firmo los recibos de sueldo. O si usted delegó eso en una empleada, ya usted forma parte del mal manejo, ¿no? Es que muchas veces, por acción o omisión, sos responsable. Acá evidentemente que es responsable político, porque el consejo directivo tendría que ser lo que hace la parte política y la dirigencia de la cooperativa. Sí. Evidentemente que hubo falla, o sea, no sé también por qué se enojaron tanto conmigo, que salieron a decir un montón de cosas de mí, sí. En lugares donde yo voy, en lugares que son en gente que confía en mí, que son cercanos, a que no compartan cosas que yo digo, me trataron de loquito, incluso hasta el mismo presidente actual está enojado conmigo porque yo di a conocer todas esas cosas, pero me parece que él tendría que estar, sentirse apoyado por gente, socios que lo vamos a apoyar en todos los cambios que quiera hacer. Vos dijiste hace un rato, lo escuché en una nota, sí, que dijo que él no pudo avanzar en la asamblea anterior para cambiar el estatuto. A ver, dame una explicación, ¿por qué ahora vamos a pensar que sí va a avanzar? Porque salto todo esto, sí. Porque si no esto, yo pienso que si no había esa movida que se armó, esto iba a pasar como siempre, o sea, iban a arreglar, a tapar las cosas, iban a... Mira, se fue Curam amenazando de todo, dijo que iba a hablar, y vos viste, se fue, y cuando se fue no pasó más nada. Da la sensación, desde la época de Fascioli, que los que se van son funcionales al sistema del silencio, vaya a saber por qué, ¿no? El silencio nunca es gratis. Uh-huh. El silencio nunca es gratis. Alguien que hace silencio después de haber pasado 30 y pico de años adentro, conociendo los detalles, los pormenores, y aparte escuchándolo lo que decía en la calle, sí, en privado, el silencio no es gratis, no sé si me entiendes. Sí, sí, está claro. Fausto, yo le doy esta consulta. O ellos se tapan, sí, entre ellos, o algo más hay. Yo no estoy en condiciones de ya hasta ahí de llegar. Sí, no, obviamente. Uno en la calle también escucha mucho. Uno podría hablar hasta los asados que se hacían en la cooperativa. Pero bueno, usted ha hecho un antes, un durante, digo, la bomba explotó, pero todavía las esquirlas no se saben a quiénes van a tocar. En esa situación me parece que estamos hoy. Fausto, ¿usted cómo cree que va a seguir esta situación? No, a mí me parece que esto ha llegado para hacer un gran cambio. Obviamente, yo lo digo de buena, no sé cómo, no quiero herir a nadie, pero
Me parece a mí que, habiéndose detectado tantas irregularidades, los que estuvieron tendrían que dar un paso al costado para, por dignidad y por para demostrarles, somos de acá del pueblo, o sea, todo el mundo nos conocemos. Sí. Tendrían que dar un paso al costado, de hacer que la justicia investigue, nombrar un nuevo consejo, sí. Hacer una asamblea extraordinaria, porque dice la nueva, el nuevo consejo, pero el nuevo consejo no es el nuevo consejo, hay una sola persona que ha cambiado nada más. Sí, sí, el nuevo consejo. Lo demás han cambiado de puesto, ¿no? Son responsables de lo que ha pasado. Digamos que para usted... A mí no me vengan a decir que sí. El expresidente, o el ex vice, o el ex secretario, o el ex tesorero, o el síndico, no sabían todo esto. Uh-huh. Usted me dice que serían como garantes solidarios de lo que pasó en cuanto a Forez. Sí, imagínate, si vos estás a cargo de una institución, explota una bomba como la que explotó. Sí. Conocen estos datos, que es lo que se conoce públicamente. Anda, sabe... ¿Qué más habrá para enterarse? Anda, sabe, o sea, porque esto vaya a saber dónde termina. Bien, digo, más allá de charla de café, más allá de su vivencia como presidente, expresidente del centro comercial, más allá como empresario de la zona, ¿usted ha escuchado nombrar el INAES, este organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien ejerce control de cooperativas y mutuales? ¿Conoce a alguien? No tengo idea, ¿verdad? Bueno, este ente es el que debería regular absolutamente todo lo concerniente al funcionamiento de las cooperativas. Pero claro, según nuestra investigación, se presentan las asambleas que de manera normal, aprobadas entonces para el INAES, está todo en condiciones. Pero bueno, habría que seguir el tema. Por último, Fausto, ella dijo que para usted deberían renunciar... todos los que han estado en gestiones pasadas. ¿Usted conoce algo del estatuto? ¿Lo ha sentido nombrar? Mira, el estatuto, por lo que me han dicho gente de adentro, para ingresar como consejero, si no tenés la venia de dos o tres del consejo directivo, es imposible. O sea, por más que armes lista, por más que... Bien. Todo el mundo, y vos preguntale a todos los que han intentado entrar... Por afuera de lo que es el consejo directivo, ha sido casi imposible. O sea, no lo conozco en profundidad al estatuto, no opino de lo que dicen ellos. O sea, yo siempre lo que hablo es lo que te dicen ellos. Sí. Yo conozco muchos, incluso vos te sentas a hablar con uno y te cuentan cosas, ¿me entiendes? Entre ellos. Vos estás comiendo un asado con ellos y se están sacando el cuero uno con otro, así, sin piedad, ¿me entiendes? O sea, hay mucha puja de poder ahí. Sí. Y bueno, ahora uno viendo los números, ya empieza a ver por qué tanta desesperación por estar en esos lugares, ¿no es cierto? Sí, Fausto, ¿qué fue lo que más le sorprendió luego de los datos que arrojó el doctor Pereira y también el señor Chalú, presidente de la cooperativa? Digo, ¿era con lo que usted creía que se podía esperar la sociedad o qué le sorprendió? Digo, el sueldo de Forez y lo que cobraban los consejeros, la olla que se destapó. ¿Qué fue lo que más ruido le está haciendo en este momento? Y te digo sinceramente, pagarle a una sola persona que nos cueste, porque no, obviamente él no se llevaba todo, porque ahí deben estar reflejada las contribuciones, aportes patronales y todo eso, pero que nosotros en la situación que estamos, las empresas que estamos achicando, ¿no? Ya no sabemos cómo achicar, estamos haciendo revés a nosotros a veces para no generar más costos. Puedo decir, a ver, una cooperativa que es de una ciudad mediana, porque no es ni siquiera una gran ciudad, que se lleve 800.000 pesos una sola persona, eso te digo la verdad, me callo con un balde de agua fría, sin contar lo de la fábrica de poste, que yo sabía un poco, pero no sí. de esta magnitud, ¿me entiendes? O sea, realmente es una vergüenza que hayan despilfarrado la plata, que ahora les hace falta, porque el país no estaba en la misma situación de hace uno o dos años, ¿me entiendes? Sí. Ahora tenés que cuidar los recursos más que nunca por el costo que tiene el dinero. El costo que tiene el dinero es infernal, o sea, vos cuando entras en una... vorágine de descubierto y qué sé yo, cuando te das cuenta a fin de mes tenés un sueldo más de otro empleado en gasto financiero. Bien,
Ayer era Vox Populi, que por allí a través del sueldo de Foresi, que de bolsillo le quedaba un poco más de 400 y algo de pesos, 400 mil y algo de pesos, por allí podría venir la contribución al favor por cobrar ese sueldo. ¿Usted tiene alguna información acerca de eso? Y eso, la verdad que no, si tuviera alguna prueba estaría en condiciones de decirlo, pero no me lo callaría, pero no tengo prueba de que sea así. Pero que sí, lo que sí estoy seguro de que es una barbaridad de dinero que se lleve una sola persona. O sea, y encima nos encontramos con que esa persona supuestamente es responsable de todos los desmanejos y la gran pérdida que tuvo económicamente nuestra cooperativa, o sea que ni siquiera cumplió con su trabajo bien. Bueno, Fausto, creo que le hemos preguntado todo, no sé si le queda algo más por decir, pero a nosotros ha sido muy importante y de utilidad todos sus conceptos acerca de ser alguien que, bueno, es un empresario de la zona, ha sido expresidente del centro comercial. No sé si le queda algo más por decir, Fausto. No, simplemente, mira, yo lo hice esto en ese momento, porque yo vengo hablando con mucha gente, tengo muchos conocidos, y ya con la edad que tenemos nosotros, que pasamos los 50, no podemos seguir cayéndonos la boca, teniendo miedo de hablar. Tenemos nietos que cuidar, tenemos hijos, no podemos dejarle este país asqueroso y inmundo, lleno de miseria a nuestros nietos, porque en vez de llevarnos flores nos van a pegar un ladrillo en la lápida si no hacemos nada, ¿me entiendes? Porque culpa nuestra está todo así, porque nosotros permitimos todo esto. Esto no podría haber pasado nunca en un lugar donde la gente se compromete, donde todos preguntemos, donde si vos sos consejero y no vayas porque querés cobrar un pedacito, anda porque querés contribuir y querés que todo mejore y querés que el servicio mejore, y si no, quédate en tu casa. Pero los que se comprometen tienen que, los que dan su palabra y los que tienen esa necesidad de servir, lo tienen que hacer desde una posición y no servirse para su bolsillo, que lo hagan en beneficio del bien común, y acordándose siempre de que nosotros nos vamos muy rápido de acá y nosotros le vamos a dejar una tierra a nuestros hijos que no van a hacer ni siquiera una papa, ¿me entiendes? Si seguimos así. Fausto ha sido muy amable para Con Cadena Norte, muchísimas gracias. Seguramente en los próximos días estaremos en comunicación de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.